yo. Gracias a Dios que estás aquí. Se estaba rezando mucho por ti. Qué bueno que ya estás aquí. A mi concha. Qué alegría verte a salvo. La Santa Madonna hizo caso a mi plegaria. Lo mismo digo yo, Lucía. Gracias a Dios estás sana y salva. Y Raúl y Elena. ¿Y Natacha? Se quitaron allá. ¿Pero cómo allá? ¿Qué hacen allá? ¿Por qué no han venido contigo? Por favor, Lucía, dime que Natacha está bien, por favor. Yo no sé qué decirles. Ellos tres se fueron a perseguir a Cristal. Y yo no sé lo que yo les pueda haber hecho. No lo sé, de verdad que no sé. Cuando yo llegué allá, Cristal tenía a Raúl atado a un árbol y estaba herido. ¿Pero Raúl está herido? ¿Muy mal herido? No, no. Parece ser que es una herida muy leve en el hombro. ¡Ay, gracias a Dios! Bueno... ¡Déjela hablar, por favor! ¡Déjela hablar! Después hubo un enfrentamiento entre Cristal y yo, y luego con Natacha. Pero al final logró huir. Cristal logró escaparse. Y Raúl, mi mamá y Natacha decidieron ir a buscarla para que yo no se escapara más. ¡Ay, Dios mío! Parece ser que esta pesadilla nunca tendrá fin. No terminará hasta que Cristal esté muerta. ¡Pero Raúl, Natacha y Elena no debieron ir tras Cristal! ¡Están jugando con sus vidas! Estoy de acuerdo con usted, pero tienen que conservar la calma. Nosotros vamos a regresar a continuar con la persecución de Cristal Covarrubias. Pero les aseguramos que su final está muy cerca. ¡Ustedes tienen que acabar con esa mujer! ¡Con esa asesina! ¡Aunque tengan que matarla! Tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer todo lo posible. Con permiso. Tómate este tilo, mi amor. Te caerá muy bien. Ay, no quiero ni pensar en esos momentos angustiosos que acabas de vivir. Lucía, fuiste muy arriesgada al ir a salvar a Doña Enriqueta. Pero hay que reconocer que también fuiste muy valiente. Ay, por lo menos evité a que Cristal matara a Raúl. Bueno, todavía no sabemos a qué parará esto. Por lo mal que es la Cristalucha. No se preocupen, yo les garantizo que la Santa Madonna los va a proteger a todos. Claro que sí. Además, la policía tiene que detener a Cristal antes que cometa otro crimen. Es que no puede pasarle nada malo a ninguno de los tres. Sería una cosa injusta, Dios mío. Hay que reconocer que mi madrina, Raúl y Natacha son muy valientes. Tienes razón, pero a veces es mejor ser prudente. Los tres son unos irresponsables. Pero Lucía, ¿qué pasó con tu abuela? ¿Pudiste verla? ¿Estás a salvo? ¿Qué pasó con Doña Enriqueta, mija? ¿Acaso esa mujer le hizo algo daño? Habla, Lucía, dinos qué pasó con tu abuela. Cristal tuvo el valor de matar a su propia abuela. Pobre Doña Enriqueta. Ella misma crió a la Alemania que terminó quitándole la vida. Lucía, ¿y tú la viste... muerta? Sí. Y le pido a Dios que le perdone todos sus pecados. Ay, pero es que es terrible morir a mano de su propia nieta. La persona que más quiso en la vida. Yo no la conocí muy bien, pero espero que descanse en paz. La pobre encontró la muerte justo cuando empezaba a arrepentirse de todas sus maldades. Lucía, lo siento mucho, de verdad. Mi amor, yo fui ayer a la casa de Marielita a avisarle esa noticia tan dolorosa. Como esta no se puede dar por teléfono. Te acompaño, Balbina. Gracias, vamos. Yo te pido a Dios que se piade de su alma.
hijas es. Yo daría lo que fuera por haberles evitado ese sufrimiento a las dos. Pero pudo más la maldad de Cristal que nuestros buenos deseos. Hay algo común entre la señora Elena y yo. Su madre no era buena y la mía tampoco. Pero yo creo que la señora Elena quería tanto a su mamá como yo quería a la mía. Ay. Así es, mi amor, así es. Pero las dos van a tener que sobreponerse y seguir adelante. Porque ya estoy seguro que la vida les traerá muchas cosas buenas.